aquí en Pinzo, luego de la pausa, después de compartir con ustedes las noticias internacionales de la jornada 19.5, Mirada 360, espacio que conduce habitualmente nuestra compañera Florencia Gismondi. En estos momentos se encuentra también disfrutando de un excelente momento en su vida, un permiso de maternidad, y los compañeros estamos supliendo a las mismas. Bueno, una cuestión interesante que vamos a tener dos invitados en este bloque para hablar justamente sobre algo muy importante. El tema de las mujeres, y ya la saludo primero a Nora Jiménez Duarte, directora ejecutiva de FUNCA. Nora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Un gusto estar en Mirada 360. Muchísimas gracias también para nosotros. Y también lo saludo a don Guillermo Pepe, él es CEO de Mamotest, para hablar sobre una serenata virtual en honor a las mujeres. Pero quiero saludarlo antes también. Señor Pepe, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Encantado de estar acá hablando con ustedes. Hola, Nora, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Ahí ya se están saludando también. Muchas gracias por eso. Me imagino que, Guillermo, ¿estás en Buenos Aires o dónde estás? Sí, exactamente. Yo ahora estoy en Buenos Aires. Jornada agradable la de hoy, cerrando la semana. Sí, la verdad que sí. Muy linda semana. En general, toda la semana estuvo muy linda. Qué suerte. Me imagino que también están disfrutando desde allá, en medio de una pandemia que nos ha golpeado a todos a nivel mundial. Le pido un minuto a Nora que nos comente un poco también, Guillermo, cómo están viviendo la situación de la pandemia. Nosotros acá con noticia hoy importante, a partir del 21 de octubre se abre de vuelta el aeropuerto. Si nos das una pequeña, en un minuto, cómo está la situación de la pandemia en Argentina, te voy a agradecer. Bueno, en Argentina, como ustedes saben, los números no son buenos y tenemos una alta cantidad de contagiados y bastantes muertos por millones de habitantes. Creo que estamos rankeando entre los primeros países del mundo. Hay una situación digamos, de confinamiento más fuerte en la provincia de Buenos Aires y ahora están viendo de hacerlo en algunas provincias del país. No es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, donde está todo bastante liberado. Y ahora viene el verano, y con el verano están pensando en el tema de, bueno, reactivar el turismo y demás. Entonces están viendo a ver qué medidas se van a tomar para poder hacerlo, ¿no? Como se ha hecho en Europa también. Claro, me imagino que ha de ser así. Bueno, todos estamos en esta situación, es una pandemia mundial y ojalá pronto podamos salir para reencontrarnos de vuelta entre todos. Les pido a los dos un minuto, tengo que hacer una pausa, cumplir con esto, pero a la vuelta vamos a hablar sobre lo que es el tema de nuestro encuentro. Quería saludarles en esta primera parte. Octubre Rosa, Serenata Virtual en honor a las mujeres que contará con la participación de Berta Rojas. Pero eso a la vuelta de esta pausa. Genial. Hacemos la pausa desde la técnica y a la vuelta ya estamos entrando con lo que es justamente el tema de la serenata virtual. Desde hace 40 años construimos juntos esta historia, porque día a día nos elegís. Queremos seguir brindándote soluciones oportunas y flexibles. Desde el vencimiento del mes de octubre, el pago mínimo de tus tarjetas de crédito será del 3% y no será exigible el exceso de la línea. Más información en www.bancontinental.com.py. Cuidemos la vida, juntos por un Paraguay mejor. Continental. Al coronavirus no se le gana en los hospitales.
se le gana en las calles con un estricto cuidado. Respetá el distanciamiento social. Usá tapabocas. Lavate las manos con frecuencia. Evita las reuniones sociales. Esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Si tenés que salir, hacelo responsablemente, para que mañana podamos disfrutar de nuevo de la compañía de nuestros seres queridos. Es un mensaje del Gobierno Nacional, con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Volvemos luego de la pausa, estamos ya en la jornada de este viernes en Mirada 360, hablando con nuestros invitados. Agradecemos mucho su tiempo ya hacia el final de la jornada de este viernes, hablar sobre este tema de octubre rosa. Veo que Nora tiene su ribbon, su justamente moño de color rosa. En realidad, iba a también ponerme una camisa rosada hoy para estar a tono, pero lastimosamente el tiempo no me permitió llegar a casa y poder cambiarme. Pero de todas maneras, quiero aprovechar también y hacer este reconocimiento importante de este espacio, de esta noble causa que hace mucho tiempo se está dando a conocer cada mes de octubre. Nora, coméntanos más al respecto de esto, de la serenata virtual en honor a las mujeres y que contará con la participación única, me imagino, y exclusiva de la señora Berta Rojas. Te cuento, Juan Pablo. Bueno, justamente la idea nace en este contexto de pandemia, ¿verdad? Octubre es un mes demasiado importante para todas las organizaciones que trabajamos en pos de la concientización, sobre todo del diagnóstico precoz y oportuno. Y bueno, es un mes donde habitualmente realizamos un montón de actividades que convocan a la gente para poder tener un mayor impacto en esta campaña de concientización. Y bueno, nos vimos inmersos, como todo el mundo, en un contexto bastante particular y nos desafiamos un poquito a unir esta causa con un mensaje de esperanza que pueda llegar también a nivel masivo, pero que también pueda transmitir, como decimos, esperanza a través de la música, ¿verdad? Yo creo que todos tuvimos un año bastante, bastante difícil, bastante duro, y que es momento también de homenajear a las valientes guerreras, ¿verdad? Entonces, realmente en escena va a estar la Camerata FEM. La Camerata FEM es la orquesta de cámara 100% femenina de Sonidos de la Tierra, y abre el concierto Berta Rojas con un mensaje. Ella es la presentadora del concierto porque ella también tiene un testimonio de vida demasiado valioso relacionado a la causa. Pero el concierto es de la Camerata FEM. Y ya desde lo que vamos a ver en escena, un grupo de 17 mujeres, ya te transmite también ese empoderamiento femenino, que es lo que queremos transmitir un poco, porque pensamos que el empoderamiento femenino empieza en el cuidado de una misma, en el tiempo que una misma se da para hacerse estos estudios, y estos estudios que son anuales, que son periódicos. De repente las mujeres dejamos pasar, no nos damos ese tiempo, no nos empoderamos de nuestra salud. Y bueno, hay un conjunto de cosas que queremos también transmitir a través de este evento. Ahora, para que la gente pueda conocer más detalles, y vamos a ahondar también en torno a lo que es este evento, porque necesito que me aportes también cuándo se va a realizar, cómo la gente puede participar y estar al frente de esto. La Fundación Unidos contra el Cáncer, que justamente conforma la palabra FUNCA, y quiero de paso también ya saludar a nuestro otro invitado, el señor Guillermo Pepe, de Mamotest. En julio de este año firmaron un convenio, tengo entendido, ¿no? Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, exactamente, Juan Pablo. En julio de este año firmamos un contrato, un acuerdo con FUNCA, justamente para empezar a trabajar coordinadamente en lo que es la lucha contra el cáncer de mama. Mamotest es una red de telemamografía que busca disminuir drásticamente las muertes por cáncer de mama en América Latina. Hoy tenemos 15 centros en Argentina, pero nuestra intención es entrar también a Paraguay. O sea, es que el cáncer de mama es uno de los cánceres que más mujeres mata en el mundo,
una de cada ocho mujeres puede morir por cáncer de mama. En América Latina mueren al año 52.000 mujeres por cáncer de mama. Y todo esto es porque las mujeres no tienen acceso a diagnóstico temprano, ¿no? Si lo tuvieran, podríamos salvar el 90% de esas vidas, 90 o 95% de esas vidas. Es decir, si lo encontrás temprano, casi siempre se salva a la mujer, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de este acuerdo que firmamos entre FUNCA y Mamotés, nos planteamos como objetivo no solamente la concientización, que es muy importante y que en octubre todo el mundo la hace. De hecho, a mí me llama la atención de Paraguay lo fuerte que son las campañas de concientización, ¿no? En octubre. Sin embargo, la solución después no está, ¿no? Las mujeres reciben concientización, saben que tienen que hacerse el diagnóstico, pero después no se encuentran con la solución, digamos, con el diagnóstico, con poder hacerse el diagnóstico. Y eso es lo que estamos tratando de hacer junto a FUNCA. Digamos, dijimos, bueno, que no solo quede en concientización, que no solo quede en que en una moda de que en octubre todos nos ponemos el rosa y salimos a hablar del tema, sino también en llevar esa solución en la práctica a las mujeres, ¿no? Acercarlas a la mujer paraguaya, a darle el acceso ese al diagnóstico médico mamario de alta calidad, ¿no? Y en esa estamos. No, y justamente de manera puntual, para que nuestra teleaudiencia pueda conocer en particular, esta alianza, ¿cómo se materializa? ¿Cómo va a ser esto de lo que mencionabas, que no nos quedemos solamente en las campañas, en corridas, en conciertos virtuales, en ponernos un cintillo o vestirnos de rosa, sino que realmente en la práctica se puedan hacer los exámenes y se pueda detectar a tiempo esto, Guillermo? Y mira, justamente nosotros venimos trabajando desde el año pasado ya, antes de la pandemia, contactando a la ONU, al gobierno de Paraguay, al gobierno nacional, a distintos organismos, justamente contándoles esta solución que tenemos. Todo el mundo está muy interesado en que podamos implementar esa solución, que es una red de centros que se instalan y que se diagnostica a distancia, es decir, utilizando telemedicina. Y tanto que hasta el doctor Julio Borba, que es el, creo que es el viceministro en este momento de salud, visitó nuestros centros Mamotest en Argentina, los que tenemos en Misiones, que eran los que estaban más cerca de Paraguay. Le gustó muchísimo lo que estábamos haciendo y el trabajo que hacíamos, y habíamos quedado en avanzar para llevar, digamos, en la práctica los centros Mamotest a Paraguay. Obviamente justo cuando fue a ver esto, a las 2 semanas empezó todo este tema de la pandemia, y obviamente postergó la instalación de los centros. Y ahora, bueno, estamos esperando que las cosas más o menos se estabilicen en Paraguay, que podamos volver digamos, a materializar esa intención que tuvimos a principios de este año. Ahora, Nora, te pido que a la vuelta de esta última pausa que tenemos que hacer para cumplir, me comentes más detalle de qué están haciendo a través de FUNCA, no solamente esto, pero también que me comentes para que la gente se pueda aprender a lo que va a ser el concierto virtual. Pero este año bastante atípico, en medio de la pandemia, ¿qué más pudieron hacer, ¿no? Ya que estábamos encerrados en nuestras casas, y me imagino que igual buscaron la alternativa a través de las plataformas virtuales para estar en contacto con la gente. Pero eso, les pido a los dos a la vuelta de esta pausa. Tienda Visión, vas a encontrar todo lo que buscas, desde el último modelo de smartphone hasta tratamientos odontológicos, desde spa hasta accesorios. Podés pagar con todas las tarjetas de crédito y te lo enviamos estés donde estés. Ingresá a www.mitiendavision.com y encontrá lo que buscas y miles de productos más.
Volvemos en esta última parte de Mirada 360 con nuestros invitados en este segundo bloque de entrevista. Estamos justamente con Jiménez Duarte. Con Guillermo Cío de Mamos Test, que nos estaba comentando también en el segundo bloque sobre la situación de una alianza importante entre Funca y Mamos Test para llevar adelante estos exámenes. Bueno, Nora, como último te pido que nos comentes lo del concierto de vuelta para recordar todos los detalles técnicos, pero antes mencionarnos por favor cómo está Funca y cómo trabajaron en este año 2020 de pandemia. Bueno, sí, realmente los proyectos que solemos hacer tuvimos que reinventarnos al igual que todo el mundo y enfocarnos en las necesidades de nuestros pacientes. Desarrollamos un proyecto piloto que se llama Movilizados por la Vida. Básicamente le proveemos traslado gratuito a las pacientes con tratamiento de quimioterapia intravenosa o subcutánea, es decir, a las pacientes que sí o sí tienen que acudir a los hospitales. Entonces, y que si no tuvieran este traslado, nosotros trabajamos con la plataforma nacional MUV, si no tuvieran este traslado tendrían que estar yendo en transporte público y eso les estaría exponiendo muchísimo más a un contagio de COVID-19, por ejemplo. Es decir, lo que quisimos es cuidar de la salud de los pacientes y brindarles este servicio. Realmente tuvo resultados muy positivos. Y estamos viendo que es un programa que queremos ampliar porque nos centramos solamente en un hospital en esta primera etapa y queremos llegar a más centros asistenciales porque vemos que es una necesidad y realmente les facilita en este proceso. Sabemos que en un proceso de quimioterapia tienen las defensas muy bajas y es realmente un aporte demasiado importante para ellos y totalmente gratuito para las pacientes. También estamos con un programa de apoyo psicológico, psico-oncológico, un programa que se va a desarrollar ahora de manera virtual. Vamos a brindar también asistencia a través del medio que el paciente tenga. No todos están familiarizados con una plataforma Zoom, pero sí se pueden hacer este tipo de asistencia y seguimiento, incluso a través del celular, ¿verdad? Lo interesante que trajo la pandemia, porque siempre tenemos que ver qué de positivo trajo algo, ¿verdad? Por más de que de repente sea difícil, pero sobre todo en el área de la salud, yo creo que 6 o 7 meses atrás la gente que se planteaba voy a hacer una teleconsulta por teléfono, por videollamada, era como, no entraba en la cabeza, no, para eso me voy al doctor, que me vea, que me mire, pero hoy, 7 meses de vivir de esta manera, nos damos cuenta de que sí es factible, de que sí es una solución. Entonces creo que hay un montón de estrategias que se van a ir implementando. Bueno, tenemos esos programas que son de ayuda directa a los pacientes, ¿verdad? Nuestro trabajo desde Funca es de articulación. Más que nada trabajamos dentro de lo que es el acuerdo que tenemos de trabajo conjunto con Mamos Test. También estamos articulando con el sector público. Lo que queremos es sumar, queremos que estos programas, tanto a nivel nacional tengan o a nivel privado, tengan mayor impacto y generen realmente un beneficio. Y después tenemos otro tipo de programas más pequeños, ¿verdad? Que en este momento están limitados porque no podemos los programas de capacitación constante, los programas enfocados a profesionales, los talleres enfocados a concientización, pero que de manera gradual vamos a ir empezando a hacer otra vez. Nora, antes de despedirnos, porque ya estamos llegando hacia la parte final de este encuentro, quiero aprovechar también para preguntarle a Guillermo, ¿cómo están ustedes viendo esta alianza con Paraguay y si ven factible que esto pueda ir creciendo en el tiempo? Yo creo que sí. Mira, nosotros estamos muy, muy optimistas y muy entusiasmados, primero con esta alianza que logramos con Funca, que es una organización que, bueno, que admiro profundamente por el trabajo que están llevando adelante, y que nos complementamos muy bien, ¿no? Porque ellos se encargan de la parte de la concientización y del tratamiento de las mujeres que están sufriendo la enfermedad, y nosotros nos encargamos de la parte de diagnóstico, ¿no?
Entonces, la verdad que juntos podemos, estoy convencido de que podemos dar una solución para las mujeres paraguayas. Como te conté antes, estuvimos hablando al más alto nivel, nos hemos reunido varias veces con Mazzoleni, nos hemos reunido inclusive con la primera dama para contarle la solución. Bueno, Mamotés es una solución que tiene múltiples premios a nivel mundial, digamos, tanto en Argentina como en el mundo, justamente por lograr democratizar el acceso a diagnóstico médico de alta calidad utilizando telemedicina. Por ejemplo, el Colegio Americano de Radiología, que es el ente más importante del mundo en lo que tiene que ver con diagnóstico por imágenes, el año pasado nos dio el Global Humanitarian Award, justamente por democratizar ese acceso, ¿no?, en países de renta media o baja. Nosotros estábamos a punto de entrar ya a Uruguay y a Paraguay a principios de este año, pero bueno, por el tema de la pandemia eso quedó un poco frenado y estamos esperando que digamos, los países vuelvan a tomar una actividad que no va a ser la de antes, pero va a ser una actividad, digamos, donde tenemos que salir nuevamente a la calle, ¿no? Y vamos a tener que convivir con el virus. Y también es importante destacar esto, mientras las pandemias, también lo que estuvo logrando es que existan una subpandemia, ¿no? Porque las mujeres, en este caso, no se estuvieron haciendo la cantidad de exámenes que debían hacerse porque no salían, porque estaban confinadas por el tema del COVID. Y eso hace que, bueno, que se deje de detectar un montón, ¿no? Entonces, cuando se vuelve a la normalidad y las mujeres vienen a hacerse los estudios, se va a encontrar una tasa más alta de enfermedad, ¿no? Y probablemente más avanzadas, que es un gran problema, porque van a llegar cuando ya es tarde, ¿no? Entonces, es importante que eso se reactive ya. Nosotros estamos haciendo... En Argentina seguimos funcionando, pero a pesar de la pandemia, solo un mes estuvimos cerrados, y después se siguió funcionando casi con normalidad, y nosotros lo estimulábamos utilizando todos los protocolos que hay digamos, que hay que implementar para que sea con seguridad, ¿no? Pero ahora lo que queremos es intentar que tanto en el gobierno de Paraguay retome esta idea y que podamos, porque realmente creo que nos hemos desarrollado en estos meses una solución, y en conjunto con FUNCA, que es la solución integral para derrotar al cáncer de mama, ¿no? Que para derrotar al cáncer de mama, y esto hay que remarcarlo, necesitamos actuar todos juntos como sociedad, ¿no? No es Mamoté solo el que va a conseguir que se salve a las mujeres, sino justamente necesitamos que haya una organización como FUNCA, que el gobierno se involucre, que podamos articular nuestro trabajo, y de esta manera lograr esa democratización, que va a ser un proceso de algunos años, pero que está al alcance de nuestras manos. Tengo un minuto, pero también me gustaría hacer hincapié a eso último que decía Guillermo, que no solamente son las mujeres, sino que también hay un porcentaje, no tan grande como el de las mujeres, pero de hombres también que padecen de esta situación. Sí, eso es verdad, pero es solo el 1% de los casos de los hombres. Igualmente yo siempre aprovecho, primero para decirle, digamos, cuando estamos hablando de cáncer de mama, necesitamos que el hombre participe también, pero no solamente porque el 1% tiene cáncer, sino porque tienen que ayudar a concientizar a la mujer para que la mujer se haga el estudio una vez por año a partir de los 40 años. Pero, de nuevo, repito, es importante que logremos llevar esta solución a la mujer paraguaya. Mientras tanto, podemos hacer toda la concientización que queramos, pintar todo de rosa, pero mientras la solución no esté, no estamos avanzando. ¿Están en las redes sociales, Guillermo? Sí, estamos tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram. Y en LinkedIn. Para que la gente los encuentra como Mamotest. Sí, Red Mamotest. Gracias, Guillermo. Nora, para ir cerrando, por favor, comentanos también lo del concierto, por favor. Quisiera invitarles a todos a que se sumen a esta serenata que es un homenaje a las mujeres, pero que vamos a disfrutar todos, varones y mujeres. Es un show espectacular. Va a ser el jueves 22 a las 19:30 horas. Las entradas son muy accesibles, son a beneficio de los programas permanentes de FUNCA, están a 30.000 guaraníes y se pueden adquirir a través de Passline. De Passline, entonces, para que se tenga eso en cuenta, vamos a ir reiterando la invitación. ¿Cómo la gente hace para contactarlos también? ¿Están en las redes sociales como FUNCA?
Estamos como FUNCAPY en Facebook e Instagram. Para que la gente pueda entonces encontrarlos tanto como a Mamutest como a Funca en las redes sociales y puedan conocer más detalles. Muchas gracias a ambos y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Juan Igualmente, Juan Pablo, Pablo, muchas gracias. Chao. Gracias, Guillermo. Gracias, Nora, también por este espacio con nosotros. Nosotros, antes de ir a la pausa, cerramos también agradeciendo a Tigo. En Tigo Business respaldamos tu empresa, por eso, con nuestro plan de backup, asegurar la continuidad de tu negocio y la recuperación de tus archivos las 24 horas, los 365 días del año, ingresando a business.tigo.com.py para más información. Tigo Business, una solución para cada negocio. Vamos a la pausa. A la vuelta estamos ya con más de Mirada 360. Al coronavirus no se le gana en los hospitales, se le gana en